Dale, Pate, muy buenos días. Vamos a arrancar el video presentando a nuestro amigo que viene cada fin de semana a pescar. Hola, muchachos. Nuestro amigo El Archacón de Disfruta Pescar. Miren la casa. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Estamos aquí a punto de pescar. Así, amigos, miren. Y yo voy a estrenar algo. Miren. Oh, son las zapatillas. Las últimas. El último modelo que salió, el último grito de la moda de la pesca, las Masiste, que puedes adquirirlas en tienda de pesca Masiste. Contáctenos a los números. O en el Avelino. Contáctenos a los números que dejamos ahí en pantalla, junto al lado de la cabeza de El Arzán. Ya, y espérate, ya vamos a bajar a esta playita bien bonita, bien bonita. ¿Cuánto dura Pedro una de esas zapatillas? Bueno, esas te están durando más o menos unos 2 meses, así a toda. Pero las que tú tienes, el Arzán, están como un año en tus pies. Oye, sí, dura más de lo que tú crees, Pedro, mira. Compara, mira. Muy buena zapatilla. Muy buena zapatilla. Oh. ¿Y qué tal la experiencia con esas, con las zapatillas, el Arzán? Dímelo, dímelo. Lo bueno es que, mira, por más que está con todo el agua salada encima, no se nota que esté viejo, mira. Ya vamos a pescar. Pates alistándonos. Para el primer lance. El Arzán está igual. Bueno, amigos, acá estamos con el Corbinator, el Flat Finder. De color rojito con plateado. El primer lance. Empate. Miren, qué letal que es este señuelo. Miren este lenguatito. ¿Tú también? Oh, el Arzán también, pero parece que él es más grande. Bueno, vamos a devolverlo rápidamente. ¡Chao, lenguadito! ¡Oh! Miren, ahí el Arzán también con su lenguado. Que lógicamente va a devolverlo. ¡Chao, lenguadito! Ahora sí. Otro empate, este es de mayor, de bonito tamaño. Este es de bonito tamaño, eso. Vamos. Lo que se quiere es enrocar este lenguado. Pero no se lo vamos a permitir. No se lo vamos a permitir. Oh. Oh. Ahí está. ¡Oh! ¡Empate, mira!
ya está salvado. Ahora sí, por fin puedo decir que lo pesqué. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Enfates! ¡Ya! ¡El Arzami! ¡Kilo y medio, por lo menos, enfates! ¡Un bonito lengua! ¡Ahí está el Arzami! Ya, bueno, vamos a apurarnos porque va a ser un día productivo para ese empate. ¡Vamos, vamos! Ah, se ha enganchado bien, empate, son. Qué bueno que se enganchó bien, empate. Mira el Arzam. El Arzam también ahí está con su lenguadito. ¡Levántalo, el Arzam! Ya, continuamos, empate. Ahí estamos. Un bonito lenguado salió. Más o menos kilo y medio. Como mínimo. Otro yate. Viene un yate. Mira, viene un yate. ¿Dónde te vas, el Itar Sami? Espérate, espérate, tranquilo, hijito. Tranquilo. Ahora sí, aquí en otro punto. Ahí está. Pero es uno pequeño, hermano. Pero es un pique al fin. ¡Oh! Es una larga. Miren el empate, es una lornita. Una lornita de empate. Bueno, amigos, la lorna está en veda en estos momentos, en este tiempo, así que haré volver. ¡Oh, no! ¡Ah! Chao, lornita, chao, muchas gracias.
así a seguir. Ahí está, ¿qué será? Un lenguadito, pero sí pico, parece una lorna nada menos. ¡Oh, es otra lorna! ¡Otra lorna! No, está en veda, amigo. Hay que respetar las vedas. ¿Hasta cuándo está en veda, Elar? Ya, hay que comerlo. Ya, pate. La veda dura hasta el 1 de mayo. ¡Chao! En la boca nomás de acá de la orilla me pica un lenguadito. En la tasquita de la orilla. Gracias, lenguadito. Yo sé que ahorita se van a activar. ¡Oh! ¡Vete, vete, vete, huye! Empate, es un lenguadito más para que sume. Con este señuelo, el Army One, eso quiere decir que no es la flecha, es el indio. El indio carumas. Lenguaditos albinos transparentes. Oh, mire. ¿Qué tiene el albino? Sí, este, mira, blanco. Este no era la parte negra. Sí. Yeah. Chao, lenguadito, muchas gracias. A seguir pescando el Arzam. Ahí está nuestro amigo el Arzam. Mi empate, mi empate. Voy. Cuidado, cuidado. ¡Wow! El Arzam. Eso, el Arzam. La cosa se puso seria, el Arzami. ¡Mierda! Bueno, bueno, el Arzami.
patas. A seguir, ¿qué? Bueno, amigos, nos retiramos, nos cambiamos de punto, de zona de pesca. Sin nada más que decir, a darle prisa. ¿Cómo era el dicho? Nos vamos, empatitos. Empatitos. ¿Adelante o acá nomás? Mételo. Aquí está más limpio. Ya no importa. Se va a ensuciar el pescado. Leche. Y así nos vamos, empate. Bueno, amigos. Hora de el almuerzo. Un refresco. Qué refrescante. Y seco de cordero con lentejas. Buen provecho. Muchas gracias, amigos. Gracias, Diosito. Gracias, Elarson. ¿Quieres pan? Nos vemos ya. Nos vemos después de alimentarnos. Nos vamos a buscar más lenguados. La meta de hoy día es 15 kilos. ¿Lo lograremos? No lo sé. ¿Lo lograremos, Elarson? Sí. En el mercado. Ya. Bueno, amigos, no les voy a decir nada. Empate, no les voy a decir nada, pero estamos bajando por una zona que pocas veces se ven en videos como Disfruta Pescar y Masiste Fish. ¿Por dónde? No era por acá, no, ese es por acá. Entonces vamos a ir. Miren qué hermoso paisaje. El primer logo de Masiste Fish era una playa. Era de, no, era desde acá. ¿Te recuerdas de mi primer logo? Sí. Era de acá para tomar la foto. De acá para allá. ¿Ah? Ahí están. Nuecito David. Nuecito David. ¿Ves? ¿Ves? Te dije. Te dije. ¿Qué te...? ¿Qué te dije? La suerte no se empieza a sonreír. Pensé que has agarrado. ¿Ah? Uy, ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Nos vamos a... Acá, chuchi. Vamos, vamos. Ya. Empate, comenzamos. El primer lance. Y vinilo. Falta, sí. Porque no muerde, ya hubiese mordido ya.
Ya. Vamos, con fe, con fe, con fe. Cuidado, ya. Sí, sí, sí. Oh, no era ahí. Mira. ¿Sí? Por vino. Sí, ¿eso te ha picado? Hoy no quiere, ¿no? Ah, tenemos que dar con lo que está tragando. Color, ya, ahorita voy a lanzar. Ahí está empate. ¡Eso! ¡Eso! ¡La primera corvina! Sí, 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 me va a ganar. Oh, es buena corvina. Voy a hacer algo osado. Con uno pesante. Oh, oh, ahora sí. Me vas a obstruir, ¿no? No, concha. ¡Oh! Pesca insólita. Esperemos que no se dé. Ven, ayúdame, ayúdame. Uy, y así empate. Terminamos con este video. Vamos a seguir pescando. Esperemos que siga picando. Y estamos acá compartiendo pesca con nuestro amigo El Archacón de Disfruta Pescar y Noecito David. Dios quiera que nos siga bendiciéndonos. Nos vemos, El Archacón. Nos vemos, gente. Ah.